Son más de 13.000 autoridades electorales de Granma que, cumpliendo lo establecido en la ley y como parte de su labor en la prueba dinámica este domingo, comprueban aseguramientos para las elecciones nacionales del 26 de marzo. Abrieron los 1.932 colegios que existen en la provincia, de ellos más de 400 en la zona de montaña. Se comprobó el plan de comunicación. En horas tempranas los colegios informaron a las comisiones electorales de circunscripción y esta al Consejo Electoral Municipal sobre todo lo transcurrido. Se comprobó el plan de transportación que se va a utilizar el día de las elecciones. Y en sentido general la provincia, la prueba dinámica transcurrió sin incidencias. En Granma se prevén 11 colegios especiales en hospitales y terminales y más de 4.000 personas encamadas han manifestado su voluntad de votar desde la casa, para los que ya se aseguran pioneros y autoridades según lo establecido. El próximo 26 de marzo, los granmenses ratificarán su condición de cubanos fieles al himno y la bandera. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.